Felicitaciones, qué partido. Yo creo que el partido más importante del año para la Católica. Todo partido ahora es más importante. Mañana es más importante de hoy. Necesitamos a ganar los últimos 4 partidos. Así que hacemos eso esta noche y mañana necesitamos hacer lo mismo. Al frente estaba Las Ánimas, que es el líder de la liga. Sí, son buen equipo. Ellos, viste, esta noche ganamos por 7 puntos, pero es más cerca que eso. Son buenos. Conozco el técnico, jugamos juntos en Argentina y él es muy buen técnico. Estuviste a punto de hacer un triple doble, te faltó una asistencia para poder hacerlo. Bueno, es todo suerte. Tengo asistencia porque mi equipo tiran bien, es solo eso, y me gusta pasar la bola. Coach, felicitaciones, a 25 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Gracias, muchas gracias. Ahí estaba, jugador directo del partido, Scott Cattley, estuvo cerca de ese triple doble, como tú decías, Mauricio, de entrar en la historia del básquet nacional. Sí, claro, absolutamente. Nosotros seguimos y felicitamos a Miguel Ureta. ¿Te está respirando tranquilo, Miguel? Sí, está respirando un poquito más tranquilo. Me parece. Miguel Ureta, ¿qué partido? Felicitaciones. Tremendo partido. Era uno de los partidos más importantes del año, si no el más importante por la trascendencia, por el rival que estaba al frente esta noche. Bueno, estábamos jugando contra el mejor equipo de la liga, a mi parecer. Y ganarle para nosotros un aliciente muy grande. Además que estamos muy necesitados de triunfo. Estamos en una posición muy incómoda y creo que lo hemos sacado adelante básicamente porque hemos logrado defender muy bien. No somos un gran equipo ofensivo y recurrimos a un arma que la teníamos no la teníamos muy adquirida. Creo que les defendimos bien y la verdad que eso nos deja muy contentos. Le dan la vuelta a este partido teniendo en cuenta que partieron 26 el primer cuarto, o sea, con solo 6 puntos. Sí, bueno, partimos muy desconcentrados, ellos muy tranquilos, manejaban su ofensiva con tranquilidad, pero después los hicimos sentir incómodos todo el partido. Mañana, Seth Puerto Montt, rival durísimo, estaba ganando a Leones, no sé en qué habrá terminado, estaba ganando así cuando faltaban pocos minutitos. Todos los rivales son difíciles, después tenemos que ir a la isla. Yo creo que nosotros, Dios quiera que no nos pene algunos partidos que tuvimos acá y que perdimos por torpezas nuestras. Pero hemos demostrado que somos un equipo que puede competir. Y competir al menos contra un gran equipo que es Las Ánimas, que es un tremendo rival. Y yo sigo insistiendo, que hoy día felizmente logramos nuestro objetivo y lo logramos hacer ver incómodo. Porque no es fácil dejarlo en 59 puntos a Las Ánimas. No, es difícil y creo que el equipo se concentró para hacerlo y eso nos deja muy feliz. Miguel, felicitaciones nuevamente y éxito mañana. Ahí está Miguel Ureta, entrenador de la Católica, un poquito más aliviado. Triunfo de la Católica, triunfo 14 en la temporada y 15 caídas. Sí,